Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya va a ser martes, ya estamos a 5 días más o menos del Mister México, la fecha de pues, esperada por todo el año. Ya empezamos con la descarga hace unos días de carbohidratos, ya los músculos empiezan a ver más blanditos. Les voy a decir más o menos lo que ahorita estoy consumiendo en mi dieta, que es pues, martes, vamos a dormir, antes de dormir como siempre mis aminoácidos. Y glutamina aún no me los cortan. Mañana tengo que mandar fotos y ya vemos qué sigue. Pero lo pronto mi comida, estos días de descarga, fue 14 claras de huevo en la mañana con 130 gramos de crema de trigo, cream of wheat, y mis vitaminas y minerales. Segunda comida, 250 gramos de tilapia con 225 gramos de arroz. Después me voy a entrenar, acabando de entrenar todavía todo consumo proteína, que es 75 gramos de proteína hidrolizada, y acabando un Gatorade, el Gatorade ya lo cambiamos hoy, el Gatorade sin azúcar. Acabando eso, sigue la tercera comida, que es otra vez 250 gramos de pechuga de pavo, y ya bajamos el arroz, ya solamente 150 gramos de arroz. Y después de eso, la quinta comida ya sin nada de carbohidratos, que son 8 claras de huevo y 75 gramos de espárragos, y cerramos el día con 250 gramos de salmón y 75 gramos de espárragos. Esto para mí igual pues todavía trae carbohidratos, y muchos pueden decir que no es un descarga, pero acostumbrado a la cantidad que yo consumo, pues para mí sí es la descarga. Y bueno, pues vamos a ver, estamos tomando ya 6 litros de agua, el sodio lo mantenemos todavía igual, todavía sin cambios. Esperemos a ver qué nos dice el coach mañana. Y bueno, espero recibir esta información. Nos vemos en el Mister México para si me quieren pasar a saludar. Y voy a andar en el Juan de la Barrera, viernes, sábado y domingo. Saludos, contentos.